¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Laos Garage. Espero que estéis todos muy bien. Por cierto, este es el primer vídeo de 2018. Así que, bueno, para los que no me seguís en Instagram, que por ahí ya os felicité el año. Feliz año 2018 a todos. Y, bueno, qué mejor forma de empezar el 2018 que montando chuches para el 406 y presentándoos un nuevo coche que vais a ver de vez en cuando por el canal. Y vuelvo a lo mismo, los que ya me seguís en Instagram ya sabéis más o menos por dónde van los tiros, ya sabéis de qué trata, ya casi algunos sabéis incluso el coche que es, así que bueno, si os queréis enterar de todos, seguidme en Instagram también, porque ahí es donde publico todo antes de subirlo a YouTube. Así que bueno, vamos a ver qué chuches tengo hoy para el 406. Hoy justo me han llegado ahora mismo. Son unas bombillas mega super guapas con efectos xenón to flama, azules, de esas que molan mazo. Y bueno, se las voy a montar y después nos vamos a por el coche nuevo y os lo presento. Así que bueno, vamos al lío. Que, por cierto, no voy a poner a hacer un tutorial sobre cómo cambiar dos bombillas, porque esto lo sabe hacer hasta en chemado RPM y sin fallar. Así que bueno, simplemente voy a liar a cambiarlas y nos vamos a por el otro coche, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor. Bueno, yo voy a echar un vistacillo a ver cómo se ven las bombillas, porque no puedo esperar hasta la noche, pero vosotros sí. ¿Y qué os voy a decir? A ver. ¡Hala! ¡Qué guapas, tío! Se ven brutal. Bueno, a vosotros os lo enseñaré cuando llegue la noche, así que os tocará esperar. Y mientras tanto, voy a apagar las luces, voy a quitar la llave del contacto. A ver, por aquí. Esto por aquí, de aquí voy a sacar algunas cosas y las voy a guardar al maletero. Chen, 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 chen. Ahí va. Esto por aquí. Esto también. Esto también, esto también, y esto también. ¡Oh, mierda! Se me ha caído todo. ¡Joder! Bueno, a ver, esto por aquí. Cago en la p*** tronco. Bueno, todo esto por aquí, de momento. Cerramos. Y ahora cerramos aquí. Cerramos el 406. Y ya nos vamos a por el otro coche. Bueno, mientras tanto, ahí se queda. Ahí se queda solito. Dicen que tu coche no te gusta lo suficiente si cuando lo dejas aparcado no giras para mirarlo, a ver si está bien, si está cerrado o si está bonito. Así que bueno, voy a ir a coger el otro coche y mientras tanto os voy a contar de que las bombillas me llegaron en el mejor momento, porque justo se me había quedado tuerto de un faro. La bombilla de cruce derecha se me había fundido, así que perfectas. Bueno, voy a coger el otro coche y ahora os lo enseño. Are you listening? Damn. Ya habéis visto de qué coche se trata. Es un pequeño japo que vamos a tener a partir de ahora por el canal, y os voy a dar unos poquitos datos más sobre el coche, ¿no? Bueno, algunos habréis fijado y ya habéis visto que es diésel, sí, lleva el motor 1600 PSA, o sea que tiene el corazón de Peugeot. Como cosas mecánicas, el anterior dueño, bueno, es de único dueño, o sea, lo tuvo un solo dueño. El anterior dueño me comentó de que ya le había fallado el turbo en su momento. Era un fallo endémico de estos motores, y es que lleva, o sea, el enfriamiento del turbo y la lubricación es a base de aceite, ¿vale? Entonces, en la tubería que lleva el aceite al turbo, lleva una especie de malla, y con el paso del tiempo y los kilómetros se va obstruyendo esa malla, y al fin y al cabo, pues acaba fallando el turbo por falta de lubricación o por falta de enfriamiento, ¿no? Entonces, pues ese problema este ya lo tienen solucionado, porque como le falló el turbo, ya se lo cambiaron y le pusieron directamente el nuevo tubo sin malla, que ya directamente la Peugeot y la Citroën, porque montan el mismo motor, lo dicen así,
Y bueno, ese es el único, es lo único que me preocupaba de este motor. Por lo demás sé que son bastante, bastante fiables, así que bueno, eso lo tiene hecho. Luego, en cuanto a aspectos exteriores, pues os voy a comentar las cositas que tiene por hacer, que son muy, muy poquitas, porque de pintura está bastante, bastante impoluto, creo que está recién pintado, así que bueno, está genial. Y bueno, así que bueno, os voy a enseñar los fallos. Bueno, primero, tengo por aquí, pues no sé si os dais cuenta, el paragolpes está un poco desencajado, y el otro día lo estuve mirando y es que aquí donde engancha el paragolpes, la pletina está rota. Entonces pues tengo que buscar algún apaño. Bueno, en mi antiguo Astra y en el 406 también me pasaba, así que no me supone un gran problema. Será volver a poner el tornillo con una arandela que haga presión para que sujete bien el paragolpes y encajarlo bien en lo que se ve por ahí blanco, que sería la guía donde va sujeta el paragolpes. Luego, aparte, otra cosilla que tiene que no me gusta nada es el tema de los antinieblas. Si os fijáis, todo este plástico se ve como grisáceo, como muy viejo. Eso también es un fallo común en todos los coches que llevan plástico, que pasa mucho tiempo al sol. Pues bueno, ya sabéis lo que voy a hacer, pues intentaré buscarme la vida, o bien pintarlos o bien rejuvenecerlos. Tengo por ahí por casa algún rejuvenecedor de estos de plásticos y seguramente pues se lo aplique, o si no, está el típico método de la pistola de calor, que con la pistola de calor y el plástico vuelve a coger el color negro. Así que bueno, eso lo iremos viendo. Y luego, en cuanto a fallos así que os puedo enseñar, no tiene nada más, solamente tiene eso. Luego, a nivel de interior, pues bueno, vamos a ver por aquí. El coche tiene 194.000 kilómetros, creo, y bueno, cuenta con lo que yo creo que Mazda viene de serie. O sea, no es que sea un extra. Lleva xenón, sensor de luces, sensor de lluvia, climatizador y no sé qué más, porque no estoy puesto muy al día en temas de Mazda. Pero bueno, a mí el coche la verdad es que me gusta bastante, se mueve muy bien. Son 110 caballos, igual que el 406. A ver si a un día lo cojo con alguien y hago una lanzadita, a ver qué tira más, el 406 o este. Y poco más, eso es lo que trae el coche. Como modificaciones, lo que le quiero hacer, pues bueno, montar sensores de aparcamiento y una radio con pantalla. Seguramente la radio acabe siendo una con pantalla, seguramente Android, y seguramente con cámara de marcha atrás en vez de sensores de aparcamiento. No estoy muy seguro todavía, pero bueno, ya lo iremos viendo y lo iremos haciendo poco a poco. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a buscar a mi chica, que por eso tuve que coger el coche hoy, si no, no me lo deja. Está muy enamorada de su bebé. En un principio no buscábamos este coche, ella buscaba un Beetle, pero salió la oportunidad de este. A mí me pareció que estaba bastante bien. A ella le gustó, así que bueno, ya tenemos un pequeño japonés en el canal. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Como he dicho al principio, feliz 2018, suscríbete si no lo estáis y nos vemos. ¡Hasta la próxima! 2 hours later. Bueno, chavales, pues ya es de noche. Ya he dejado el Mazda por ahí aparcado. He estado troleando un rato a mi novia porque le dije que hoy estuve grabando con su coche y tal. Y me dice, ¿qué le has hecho? Porque ella sabe que siempre cojo un coche para grabar es porque le voy a hacer algo. Y me dice, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Y no le he dicho nada. Digo, si quieres saber lo que le hice a tu coche, pues tienes que seguir mis vídeos en el canal. Tendrás que esperarte hasta que salga el vídeo y tal. Y no sé, al final le ha dado la pájara con que le he bajado la suspensión a su coche. Se piensa que las suspensiones se bajan así, como así, que dices, ¡bájate! Y se ha bajado. Y estaba rayadísimo con que le he bajado la suspensión a su coche. Así que bueno, ya tengo por aquí mi bebé. A ver, ¿dónde tengo la llave? Oh, ahí está. Y os dije que os iba a enseñar las luces, pero antes voy a arrancar el tractor. A ver. Chin, chin. Ahí está ese sonido tractoril por la mañana. Y por aquí tenéis las luces efecto xenón que le puse. En realidad no son efecto xenón, son luces amarillas. A mí me gustan bastante. O sea, no sé si se llega a observar, pero la luz que dan es bastante amarilla y a mí me mola bastante mucho. Así que bueno, chavales, como os decía anteriormente, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, ya nos veremos por el canal. Así que hasta la próxima. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Y cuando yo pensaba que había terminado de grabar,
y os he enseñado las luces. Me he montado en el coche y le he dado al limpia parabrisas para quitar pues el vaho este que suele haber cuando hace frío. Y me he dado cuenta de que un hijo de su grandísima puta madre me ha robado el limpia parabrisas. Así que aquí lo podéis ver. Aquí, este es el que me ha robado. Y ahí está el otro. A ver si esto se ve. Es que no se ve. No se ve, no se ve. Pero bueno, ahí me pongo contraluz. Pues ahí está el limpia que me han robado. Y el del lado izquierdo. Por aquí. Así que nada, chicos. Por aquí os despido este vídeo con un limpia menos. Y bueno, es la primera vez que me robaban algo del coche. Y espero que no cojan costumbre.